Saludos y bendiciones. Mi nombre es Carlos Alicea. Soy uno de los líderes de la Viña de Columbus. Les doy la bienvenida oficialmente. El día de hoy tenemos anfitriones en vivo. Eso significa que tenemos líderes y pastores en el chat listos para contestar peticiones de oración y cualquier pregunta que usted tenga. También durante la semana puede ir a nuestra página web y ahí conectarse con nosotros. También estaremos en contacto con usted durante la semana. El día de hoy les voy a decir lo que vamos a tener. Vamos a tener dos o tres alabanzas. Les recomiendo que tomen un espacio en su hogar, se pongan de pie, de rodillas, no importa, adoren juntos con nosotros. También vamos a recoger la ofrenda y luego vamos a escuchar un mensaje muy importante de nuestra pastora Irene Casales. Gracias nuevamente por conectarse y Dios le bendiga. Vamos a adorar juntos. Bienvenidos, familia. Hoy estamos un poquito diferentes, pero queremos invitarlos igualmente. Vamos a adorar al Señor juntos. Señor, invitamos tu presencia en este momento. Declaramos que solo tú eres digno de nuestra alabanza. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en ti, en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.
mi ser, llena mi ser. Tu gozo me das, que llena mi ser, que llena mi ser, que llena mi ser. Hicimos la tierra. La tierra pasará y tu amor se mantendrá. Solo es tu gracia mi piedra angular. Lo muerto siempre brillarás, solo es tu gracia, mi piedra angular. Y por lo que has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios. Te amamos, nuestro corazón, Dios, te adora a ti, Cristo, Cristo, te amamos, y cuánto te que has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón, Dios, te adoramos. Nuestro afecto y deseo.
cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte y conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y conocer tu voluntad. Quiero verte y conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y conocer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo siempre te amaremos, Señor, porque tú nos amas más de lo que podemos imaginar. Tú eres nuestro refugio, Dios.
Así que hoy venimos a ti, buscamos más de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Definitivamente que mantener nuestra mirada en Jesús es la manera, la única manera en que podemos experimentar su paz y su gozo en medio de las pruebas y de estos tiempos tan difíciles e inciertos que estamos pasando este año. Déjenme contarle, queremos informarles que en las próximas semanas vamos a empezar un grupo que se llama La Viña Midpoint. Este grupo se va a reunir por 10 semanas en línea. Le vamos a dar más información. Puede pedir más información también enviando un correo electrónico al correo electrónico La Viña, pero sin la ñ, lavina@vineyardcolumbus.org. Ahí le vamos a dar más información. Queremos hacerlo fácil para que usted se mantenga en comunidad con nosotros y siga aprendiendo de la palabra del Señor. También, si es la primera vez que se conecta con nosotros, por favor, tome un tiempo para llenar la tarjeta de bienvenida, de conectarse. Vamos a poder conectarnos con usted. Usted se conecta con nosotros y también nuestra iglesia, la primera vez que usted llena esa tarjeta, dona $5 a la organización Community Shelter Board. La organización Community Shelter Board está trabajando arduamente con las personas que no tienen hogar en nuestra comunidad. Así que, por favor, tómese un tiempo para llenar la tarjeta y comunicarse con nosotros. Se lo agradecemos. Muchas gracias por llenar la tarjeta de conexión. En este momento vamos a pasar a recibir las ofrendas y los diezmos. Les quiero contar algo primero. En las últimas semanas, nuestra iglesia hermana de Somio Campus tuvo una actividad que se llamaba Movilizando a Dublin. Se colaboraron con la escuela elemental Daniel Wright para pasar útiles escolares a la comunidad y bendecir a muchas familias. Lo hicieron muy diferente, obviamente, por la pandemia que estamos pasando, pero lo hicieron a través de carros, los maestros tuvieron pancartas, la comunidad estuvo muy bendecida. Y esto es lo que nuestra iglesia es, una iglesia que quiere colaborar con Cristo para sanar al mundo. Es lo que siempre hemos sido. Y le agradecemos por cada uno de ustedes que ha seguido colaborando con la iglesia y dando sus diezmos y sus ofrendas. Así que vamos a pasar en este momento a colectar la ofrenda y entendemos que hay tiempos difíciles y que hay personas que no van a poder dar y lo entendemos. El que puede dar, por favor, dé generosamente y dé con fe que el Señor puede multiplicar y hacer milagros con su donación. Hay muchas maneras de dar. La más fácil es enviando un texto con la cantidad al número 614-333-0330. Nuevamente, el número es 614-333-0330. Las otras maneras de dar van a aparecer en su pantalla. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el amor incondicional tuyo, Padre. Te damos gracias por la vida, por tu misericordia y tu gracia, Señor. Gracias, Señor, por los diezmos y las ofrendas que vamos a recolectar en este momento. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a las personas, Padre, que no pueden dar, que seas tú, tu provisión divina llegando a sus hogares. Padre, y las personas que sí pueden dar, Padre, multiplica ese dinero, Señor, para que tu reino siga creciendo en nuestra comunidad de Columbus y en Ohio, Señor, y alrededor del mundo, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y en este momento vamos a darle la bienvenida a nuestra pastora Irene Casales Petrarca. Hola, amada iglesia. Bienvenidos. Es una bendición para mí estar aquí de nuevo con ustedes y es una bendición tenerlos allí, en sus hogares, en sus casas. Continúen escuchando nuestros servicios, continúen conectados con el Señor, conectados con la iglesia, conectados con sus hermanos. Esta es la mejor manera que podemos hacerlo. Gracias por estar allí. Déjanos saber de qué ciudad, de qué país, de qué lugar del mundo nos estás viendo. Y los invito a que oremos para comenzar nuestro mensaje. Vamos a orar. Cierra tus ojos, dispón tu corazón a escuchar la palabra del Señor. Oremos.
Padre amado, te doy gracias por este día, Señor. Gracias porque este es el día que tú has hecho y nos regocijamos en este día. Padre, allí te pido que tu presencia esté en cada hogar, en cada familia, en cada corazón. Tu Espíritu Santo sea derramado. Trae verdad, trae claridad, Señor, de tu palabra. Quita toda confusión. Y te pido que tú, Jesucristo, y tu verdad, la verdad de tu amor, la verdad de quién eres tú, Jesús, sea revelado a través de este mensaje. Derrama tu gracia y abre nuestros oídos espirituales. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gracias, amada iglesia. Estamos en la serie que hemos titulado De la confusión a la claridad. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Quién de ustedes conoce a Harry Truman? Levanta tu mano allí donde estás si lo conoces. Sí, allá hay alguien de Westerville, alguien de Hilliard, alguien tal vez en Ecuador lo conoce. Allá hay gente, déjanos saber de dónde estás. Pero no me refiero a este Harry Truman, que fue el 33º presidente de Estados Unidos, sino que les quiero mencionar de la historia de un anciano con el mismo nombre, llamado Harry Truman, que es esta foto que van a ver aquí. Este señor vivió en un área cerca, en el estado de Washington, en un área cerca de una montaña llamada Santa Elena, St. Helen. Y él, hubo una época donde habían terremotos seguidos y en un periodo de 2 meses las autoridades le dijeron que debía abandonar ese lugar porque esa montaña, Santa Elena, era un volcán activo y que en cualquier momento podía suceder una catástrofe. Y este señor se negó a irse. Dijo que un terremoto lo sacudió y lo sacó de su cama, pero que nada le pasó a su lugar y que él no se iría. Se negó a escuchar las advertencias. Incluso el día antes de que sucediera una catástrofe, en una entrevista, él dijo: yo de aquí no me voy. Puede ser que la montaña explote. Y si explota la montaña, yo me voy con la montaña. Al otro día de él haber dicho estas palabras, el volcán erupcionó y hubo una catástrofe terrible. Él quedó enterrado bajo la lava y asimismo murieron más de 50 personas. Él no quiso escuchar la advertencia. Cuando vemos la historia, hay famosos a lo largo de la historia que se han negado a escuchar advertencias. Un ejemplo es Stalin. La inteligencia soviética le advirtió más de 100 veces que ellos serían invadidos por los alemanes en la época del 1941, en la época de la guerra. Y él se negó a creer, él se negó a escuchar esta advertencia y él se negó a hacer cambios. ¿Qué sucedió? Efectivamente, fueron invadidos por Alemania y millones murieron, millones de rusos murieron. Nos negamos a escuchar advertencias. Épocas de huracanes, los expertos en tiempo nos dicen, sobre todo a las personas que viven en las zonas de las costas, les dicen, viene un huracán, va a haber un huracán, debe evacuar. Y personas se niegan a seguir esas instrucciones y esas advertencias, decidiendo quedarse en sus lugares y trayendo después muerte, situaciones difíciles, catástrofe. A mí me sucedió cuando era joven, tenía como 20 años, que estaba conduciendo mi carro. Yo trabajaba de médico en una rural cerca, en el estado de Mérida, cerca de la ciudad de Mérida, y tenía que viajar 3 horas. Y mi primer carrito que tuve, durante ese viaje, prendió una señal de alarma, una señal roja en el tablero, y yo no tenía ni idea de lo que era. No presté atención, no me detuve, yo seguí y pensé, cuando llegue a mi destino, le pediré a mi papá que lo revise. Pues el carro en el camino, un poco después de eso, se detuvo y resulta que se fundió el motor. Estaba avisando que no tenía agua y yo ignoré esa señal. A veces ignoramos el consejo de nuestros padres, las advertencias que nos dan nuestros padres, nuestros pastores, nuestros líderes, personas con más sabiduría o con más experiencia que nosotros. En el tiempo de hoy, con esta pandemia del coronavirus, muchos han querido ignorar las advertencias y dicen, yo me niego a usar una mascarilla, yo me niego a guardar mi distancia social,
Yo voy a restaurantes y a bares con 20 de mis amigos, con 30 de mis amigos. Yo voy a seguir de fiestas. Y creyendo que somos invencibles, creyendo que no nos vamos a enfermar, creyendo que eso no nos va a suceder a nosotros. Yo hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Escuchas tú advertencias? ¿Advertencias de expertos, de científicos? ¿O escuchas tú, si no quieres escuchar la advertencia que nos dan los científicos, los médicos, los teólogos, los geólogos, te pregunto, ¿escuchas tú las advertencias que Jesús nos da en la Biblia? ¿Escuchas tú cuando Jesús habla a través de su palabra y nos da consejos y nos da advertencias? ¿Escuchas a Jesús? De eso se trata el mensaje de hoy. Y el título del sermón de hoy ¿es la pandemia una señal del fin del mundo? Y esta es la segunda parte del mensaje. El pastor Steven Bando predicó la semana pasada. Y él mencionó, y es lo que estamos viviendo, es como una nueva generación de personas que han surgido haciéndose esta pregunta. ¿Es este el fin del mundo? ¿Es esta la señal del fin del mundo? ¿Es la pandemia una señal de que estamos en los últimos días? Probablemente tú te has hecho esta pregunta. Escuchamos en las noticias, boletines de noticias, de medios populares, en internet, incluso en la televisión, televangelistas que han hecho y han promovido este anuncio de que estamos llegando al fin del mundo, de que este es el fin del mundo. Déjame primero definir cuál es ese periodo de los últimos días. ¿Cuál es el periodo del último tiempo, del tiempo final? Ese periodo de los últimos tiempos está comprendido entre la ascensión de Jesucristo y el regreso de Jesús. Entre la ascensión de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, eso dice la palabra, por lo tanto, nosotros sí estamos viviendo en el último tiempo. Pero los que vivieron en el año 100 después de Cristo estaban viviendo en el último tiempo. Los que vivieron en el año 1000, 1500, 1900 y hoy en el 2020. Sí, realmente, en parte, estamos viviendo en el último tiempo si tomamos en cuenta lo que nos dice la palabra. Y de eso se trata, solo la palabra de Dios trae verdad y trae claridad y quita toda confusión. La palabra de Dios es verdad y la verdad nos hace libre. Pero vemos cómo aquí en Mateo 24, que va a ser nuestro tema de hoy, nuestros versículos de hoy, Jesús está mucho más interesado en que sus discípulos se preparen de otra manera diferente, y de eso se trata, y vamos a escuchar las advertencias que Jesús nos hace de cómo debemos prepararnos los seguidores de Jesús para este tiempo. Jesús no quiere producir o tener seguidores que solamente estén pendientes con una tabla, con gráficos, con relojes, buscando todo el tiempo cuál es la última profecía que estos profetas modernos están diciendo, o buscando cuál es la clave de la interpretación de versículos bíblicos difíciles, como hay en Apocalipsis, en Ezequiel, en Mateo 24, o buscando ser experto en las últimas profecías. Jesucristo está más interesado en que tú busques de Él. Jesucristo está más interesado en tener una relación contigo, una relación que cambie tu vida, que transforme tu corazón. Jesucristo está más interesado en que tú sigas el llamado que Él nos hace. Jesucristo está más preocupado por cuánto amor hay de Jesús en tu corazón que por cuánta información de profecías nuevas hay en tu mente. A Jesús le importa que nos preparemos. Y en Mateo 24 se trata de Jesús en su palabra dándonos consejos prácticos, dándonos advertencias de cómo debemos vivir la vida cuando seguimos a Jesucristo. ¿Cuál es la mejor manera en que debemos vivir? Y vamos a leer Mateo 24, versículos 15
Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda. Los que estén en Judea huyan de las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. ¿Qué está sucediendo acá? Mateo 24, como les dije, se trata de las advertencias que nos hace Jesús, los consejos de Jesucristo. Pero sucede que muchos profetas de los tiempos de hoy, profetas modernos, toman estos versículos y le dan una interpretación que no es la realidad, no es lo que está diciendo Jesucristo aquí. Debemos entender un poco el contexto para poder entender las palabras de Jesús. En este momento, Jesús está hablándole a los judíos cristianos del primer siglo, en ese tiempo y en ese momento. Jesús se está refiriendo a un evento que sucedería en esa generación, en ese tiempo. Y yo creo que es porque estos maestros modernos que hacen profecías no entienden o no conocen la historia de la destrucción de Jerusalén, cómo sucedieron los hechos históricos, y eso trae confusión. Yo siempre aplaudo y celebro cuando hay personas que hablan de la venida de Jesucristo y que nos anima a que nos preparemos, por supuesto que sí, pero debemos usar los medios correctos y debemos usar la palabra de manera adecuadamente interpretada y no que evitar las confusiones y evitar estar escuchando continuamente. Siempre hay profetas modernos, me estoy refiriendo a profetas modernos, que cada vez que hay una serie de eventos en el mundo, tratan de conectar esos eventos, sean pandemias, epidemias, terremotos, huracanes, guerras, hambre, y conecta esos eventos con el fin del mundo. ¿Y sabe qué ha sucedido hasta ahora? Toda profecía que han dicho la hora, el día, cuando llega Jesucristo, han fracasado en un 100%. Han fracasado. Toda profecía que han tratado de hacer conectando estos eventos y hechos en el mundo con predicciones acerca del fin del mundo, han fracasado. Porque unas décadas después vuelven a suceder otros eventos diferentes y vuelven a hacer la conexión y vuelven a decir el fin del mundo ya va a llegar. Han fracasado. El día y la hora nadie lo sabe, como dice la palabra. Ahora, Jesucristo aquí nos está haciendo una advertencia y nos dice, prepárate, prepárate para las dificultades. Jesús, y me permites contarte un poquito de historia. Jesús, en estos versículos que habla de la desolación que vendría, de la tribulación que vendría, en otras versiones de la Biblia, como en Reina Valera, usa la palabra desolación, usa la palabra abominación desoladora. Déjame explicarte un poquito. ¿Por qué te digo que Jesús se refiere a los judíos del primer siglo? Veamos en este versículo, Mateo 24, versículo 34, dice, les aseguro que no pasará esta generación hasta que las cosas, todas estas cosas sucedan. Jesús se estaba refiriendo a un hecho específico que era la destrucción de Jerusalén y estaba hablando a los judíos de ese tiempo. Él no se estaba refiriendo a un futuro hecho, sino algo que esa generación viviría en su tiempo de vida. Y la destrucción de Jerusalén sucedió en el año 70 después de Cristo, tal y como Jesús lo predijo. Hay historiadores como Josefo. Josefo fue un historiador judío y Josefo habló claramente y dijo que ese hecho de la abominación que traería desolación
era una, para el pueblo judío, era, determinaba que era tragedia, que era algo terrible, que era abominación. Cada vez que había sangre derramada en el templo judío, eso era abominación. Y esa era la creencia de los judíos y era lo que decía la palabra. Ahora, escúchame bien, sígueme un poquito, es un poquito de historia nada más. Jesús, en estos versículos que menciona, está mencionando, está haciendo referencia a un suceso que sucedió 2 siglos atrás. Jesús está haciendo mención a las profecías en el libro de Daniel. Y 2 siglos atrás, Jesús hace mención a una abominación que traería desolación. Y ese hecho fue el rey sirio, de nombre Antíoco Epífanes. Él afirmó ser Dios. Agarró un cerdo, lo sacrificó y derramó sangre del cerdo en todo el templo que era sagrado. Y eso era abominación que traería desolación. Eso era horrible. Y Jesús dice, habrá otro evento similar, otro evento que va a traer desolación y va a traer abominación. Y Jesús claramente se estaba refiriendo a la destrucción del templo. Eusebio, un historiador de la iglesia, dijo que en el año 68 después de Cristo, los soldados romanos invadieron y entraron al templo y hubo una matanza de sacerdotes judíos allí en el templo. Y ese era el hecho al que se refería Jesús. En el año 68 después de Cristo, cuando los judíos creyentes hicieron caso a la advertencia de Jesús, ellos huyeron, recordaron las palabras de Jesús. Y veamos lo que nos dice el versículo 16 y 17. Los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea, no baje a llevarse nada de su casa. Ellos recordaron las palabras de Jesús, escucharon su advertencia, su voz y huyeron. Pero los que no creyeron, los que no siguieron la advertencia de Jesús, se quedaron allí. Y en el año 70 hubo la destrucción completa de Jerusalén. Dicen los historiadores que el sufrimiento de la ciudad de Jerusalén, en ese momento bajo el asedio, bajo la invasión romana, ha sido uno de los eventos, una de las ciudades que más ha sufrido en la historia, bajo la invasión romana. Entonces, mi punto es que Jesús aquí está haciendo una advertencia y sucedió tal como Él lo dijo en el tiempo que lo dijo y para los judíos del primer siglo. Escuchemos las advertencias de Jesús. Mateo 24 nos habla también de las características que dice Jesús. ¿Cuáles son los hechos que van a caracterizar ese tiempo final? Guerras, amenaza de guerra, terremotos, hambre, personas se apartarán de la fe, falsos profetas. Todas estas cosas van a ser características de los últimos tiempos. Pero ¿sabes qué nos está diciendo Jesús acá? Si lo aplicamos, esos versículos al día de hoy es, la vida no es fácil. La vida es dura. La vida es difícil. La vida es difícil. Sucede que hay un problema con muchos cristianos en el día de hoy, de que queremos vivir y vemos la perspectiva, vemos con unos lentes de que la vida cristiana la vemos con demasiado optimismo. Y creemos que la vida cristiana, si seguimos a Jesús y si obedecemos a Dios en todo, va a ser libre de problemas. Y por supuesto que no es así. Creemos que la vida cristiana es como un crucero antes del coronavirus. Un crucero donde tú te levantas, comes, vas a la piscina, paseas, duermes y vuelves a repetir lo mismo 5 veces en el día. No es así. La vida está llena de dificultades. La vida está llena de problemas. La vida está llena de luchas, llenas de pruebas. Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesucristo, nos recuerda en primera de Pedro, nos dice, versículo 12, primera de Pedro 4, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito.
No nos sorprendamos de las pruebas. La vida está llena de pruebas, llena de luchas, llena de dificultades. Tener situaciones de presión en el trabajo es normal. Tener problemas relacionales, conflictos, presiones en la familia es normal. Que se nos dañe un carro es normal. Que tengamos una enfermedad es normal. Que tengamos situaciones económicas difíciles es normal, es común. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por esas pruebas. Y Jesús lo advirtió claramente muchas veces. Pero ¿sabes cuál es nuestra esperanza, iglesia? Y préstame atención. Nuestra esperanza no está en vivir una vida sin pruebas. Nuestra esperanza está en que en medio de las pruebas y en medio de las luchas Dios está contigo. Dios nunca te dejará. Dios nunca te abandonará. Jesucristo está contigo, así como Él lo prometió. En Mateo 28 Jesús dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús está contigo y su reino será establecido en un futuro. Y hasta que su reino no sea establecido, viviremos pruebas. Llegará el día cuando Jesús regrese, donde establecerá aquí su reino de amor, su reino de justicia, su reino de misericordia, y ya no habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento, los pecados serán salvados, serán perdonados. No habrá muerte, no habrá más lágrimas. Pero mientras tanto, vivimos acá y veremos pruebas. Pero Jesús está contigo y no te abandonará. ¿Cómo más nos dice Jesucristo y nos enseña Jesucristo que debemos prepararnos? En primer lugar, les dije, preparémonos para las dificultades. En segundo lugar, prepárate espiritualmente. Debemos estar preparados espiritualmente. ¿A qué me refiero? Si hay una cosa que hemos aprendido de la pandemia, es que la vida es frágil. La vida es frágil. La muerte es una realidad. Y muchas veces negamos la realidad de la muerte. No queremos pensar en eso. Tenemos miedo, nos asusta pensar en eso. En la peste bubónica que afectó Europa, no duró meses ni años, duró 4 siglos y fue mucho más mortal que el COVID ahora. De repente un día estabas hablando con un amigo y 2 horas después ya esa persona había fallecido. Yo quisiera pedirte que hagamos un ejercicio espiritual. Y en este ejercicio espiritual yo quisiera que tú te preguntaras, si yo me enfrentara a la muerte de cerca, si yo sé, tengo un diagnóstico final, un diagnóstico terminal, Dios no lo permita, o me voy a someter a una cirugía difícil, o estoy, me dieron el diagnóstico de coronavirus, de COVID positivo. Yo misma pasé por un coronavirus y toda mi familia estuvo afectada por esto. ¿Y sabes qué? Hubo noches en que yo creí que me moría. Hubo noches en que yo pensé en estas preguntas que te voy a hacer. ¿Qué cosa es segura en ese momento cuando tú te enfrentas a la realidad de la muerte? ¿Qué quisieras? ¿Cómo quisieras haber vivido tu vida? ¿Qué seguridad tú quieres tener en ese momento? ¿Qué es lo más importante que tú necesitas saber en ese momento? Yo diría, para mí, lo más importante en ese momento es tener la seguridad de que tú tienes una relación con Jesucristo. De que tú sabes que tú has sido adoptado a la familia de Dios. De que tú tienes la certeza de que tú eres un hijo. Tú eres una hija de Dios. De que tus pecados son perdonados. De que tú has amado a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos, a tus hermanas de la iglesia. De que hemos sido siervos fieles. Yo quisiera tener la seguridad en ese momento de que yo he sido una sierva fiel de Dios para su reino, de que yo he amado mi iglesia y de que yo, la seguridad de que he amado a Jesús con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza y de que yo he servido a Jesucristo y a su reino. Esa es la seguridad que yo quisiera tener. La seguridad de tener el sello del Espíritu Santo para el día de la redención.
La seguridad de que el momento que tú cierres tus ojos aquí en la tierra, tengas la certeza de que Jesucristo está allí con los brazos abiertos, esperándote y abrazándote en su gloria. Esa es la seguridad y la certeza que debemos tener. Y el ejercicio que yo quiero que tú hagas cuando terminemos es que le pidas en oración al Señor y escribas cuáles son esas cosas que tú quisieras tener seguridad y trabajes en eso. Pedirle la gracia a Dios y puedas estar preparado espiritualmente. En tercer lugar, en la tercera advertencia que nos da Jesucristo aquí en Mateo 24 es: prepárate para el regreso de Cristo. Prepárate para el regreso de Cristo. Leamos Mateo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se pone en tierra sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Cuando Jesucristo venga, no será en secreto. Será obvio, será evidente, habrá anuncio con trompetas, todos lo sabremos. Pero escúcheme bien, la señal más clara, la señal más importante, una señal que nos da la palabra que nos dice Jesucristo que será cuando su fin se acerque. Y esa señal la leemos en estos versículos. Es cuando, versículo 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio del reino de Dios sea difundido a todas las naciones, es todo grupo étnico. Cuando sea difundido hasta el rincón más escondido de la tierra, es allí cuando entonces vendrá el fin. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, ¿qué hacemos? No, nadie sabe ni el día ni la hora, y nos lo recuerda este versículo 36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Tal vez tú te haces la pregunta y te has hecho esta pregunta como se preguntaron los discípulos y le preguntaron los discípulos a Jesús en este versículo. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? ¿Cuándo, Señor? Muéstranos, dinos las señales. Esa es la pregunta humana. Esa es la pregunta del hombre. Pero escucha bien cuál es la pregunta que hace Jesús. Y con este versículo y con esta idea termino. Versículo 45, Jesucristo dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Esa es la pregunta que Jesús quiere. Y él hoy te pregunta: ¿quién es ese siervo que cuando yo regrese lo encuentre haciendo lo que yo lo encargué? ¿Y qué nos ha encargado Jesús? Jesucristo nos ha encargado que difundamos el evangelio, que compartamos la verdad de quién es Jesús, que compartas, que invites gente a la iglesia, que hables a la gente de Jesús, que des testimonio de quién es Jesucristo con tus palabras, con acciones de servicio, con acciones de sacrificio, con acciones, con actos de generosidad, con actos de amor, con actos de bondad, de misericordia, orando continuamente, sin cesar, vigilantes, despiertos, espiritualmente despiertos, alertas, haciendo lo que Jesucristo nos ha encargado. Y que cuando el Señor llegue, Él diga: ¿eres tú mi siervo fiel? ¿Has sido tú mi siervo fiel que ha cumplido
fielmente, firme, hasta el fin, lo que yo te he encargado. Iglesia, eres tú ese siervo fiel de Jesús. Estás tú cumpliendo con lo que Dios te ha encargado. Ese es el llamado más grande. ¿Y sabes qué? Para eso no necesitamos estar dentro del edificio de la iglesia. Ese mandato, ese llamado, esa invitación que nos hace Jesús de servir, de llevar su evangelio, de sembrar semillas de esperanza, semillas de amor, semillas de perdón, semillas del mensaje de Jesucristo, la verdad de Jesús. Eso lo puedes hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Yo te animo, iglesia, y le pido a Dios que tú seas un siervo fiel. Que nuestra iglesia, la viña, sea una iglesia llena de siervos y siervas fieles para la gloria y la honra de Dios. Que podamos juntos, dentro o fuera de la iglesia, cumplir sirviéndole a Dios con todo lo que Él nos ha encargado. Te pregunto y termino con esta pregunta. ¿Estás preparado para la venida del Señor? Prepárate. Jesús está contigo. Jesús nos está advirtiendo que nos preparemos. Preparémonos para las dificultades, preparémonos espiritualmente y preparémonos para su venida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En este momento, yo quiero darte una oportunidad a toda persona que no conoce a Jesús, porque para estar preparado para la venida de Jesús y para todo este mensaje, necesitamos, todo comienza con una relación con Jesús. Yo te invito. ¿Quieres tú hoy comenzar a tener esa relación con Jesús? No se trata de religión. Se trata de que tú puedas declarar, confesar, creer, poner tu fe en Jesucristo, que es tu Salvador, y tener asegurada tu salvación. Vamos a hacer esta oración. Sígueme en esta oración. Cierra tus ojos. Y si ya tú la hiciste en el pasado, pero sientes que hoy necesitas renovar tu compromiso, tu relación con Jesús, hazla de nuevo conmigo. Cierra tus ojos. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque tú eres mi Salvador. Yo confieso con mi boca, yo pongo mi fe y creo con mi corazón que tú, Jesús, moriste en la cruz porque me amas. Tú eres mi Salvador. Ven, te invito a mi corazón. Te entrego mi vida, toma el control de mi vida, que seas tú quien gobierne mi vida. Envía tu Espíritu Santo, que vive y mora en mí. Hazme tu hijo, tu hija, y transfórmame. Cámbiame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración hoy, por favor, escríbenos en el chat y déjanos saber por varias razones. Primero, porque tenemos un grupo y yo misma quiero orar por ti. En las próximas semanas quiero orar por ti, por nombre, por esta decisión que has tomado. Déjanos saber que has hecho esta decisión. Y quiero llamar en este momento a personas por las cuales quiero orar y Dios quiere ministrar. Si tú tienes miedo, miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a lo que está sucediendo. Y si tú has perdido la esperanza, quiero orar por ti. Déjame orar por ti. Tómate de la mano con los que tengas alrededor tuyo. Tómate de la mano de Jesús si estás sola y déjame orar por ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos en este momento cada persona que se encuentra con miedo, cada persona que ha perdido esperanza, cada persona que está sola, cada persona que tiene miedo a morir, miedo al futuro, miedo al mañana. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú quites todo miedo. Guarda sus corazones, guarda sus pensamientos. Que sea tu Espíritu Santo derramado. Que sea tu amor derramado en cada corazón. Tu paz y esperanza viva. Esperanza en un Jesucristo que ama, que salva, que sana, que restaura. Guarda tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y ahora, iglesia, quiero invitarlos a que adoremos con esta última canción de alabanza a un tiempo de ministración. Vamos a seguir adorando al Señor una canción más. Sigue orando, deja que Dios y el Espíritu Santo se muevan en tu corazón. Adoremos a Dios.
Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no puedo ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Siempre es hermoso adorar al Señor. Y quiero terminar leyéndote estas palabras del Salmo 23 y haciendo una oración de bendición para ti. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Déjame hacer una oración de bendición final por ti. Gracias, Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, por cada persona que ha visto este mensaje. Yo te pido tu bendición y que haya la certeza de quién eres tú, de que tú eres un Dios bueno, un Dios que los ama, un Dios que salva. Que te pido, Señor, que coloques esperanza en cada corazón, esperanza de ver la bondad y la seguridad de que estaremos en tu morada y en tu presencia, aquí en la tierra de los vivientes y cuando estemos en la eternidad. Bendice, guarda, protege tu pueblo, concede tu paz, concede gozo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia amada, los invito. El próximo domingo, nuestros 3 servicios en línea, 9 de la mañana en YouTube, 11 y media en Facebook, 2 de la tarde en la página web. Invita a alguien, no se lo pierdan, seguimos con esta serie y Dios les bendiga.
te recuerdo que Dios te ama. Yo les amo. Oro por ustedes, están en mi corazón, en mis pensamientos y ya no veo la hora de verlos. Pero más te ama Dios y Dios está contigo. Hasta pronto. Dios les bendiga. Hasta pronto. Los esperamos.